empezó, ya empezó. Cookie Reality Show. Dale, comparte, yo sé que te gustó. Cookie Reality Show. Cookie Reality Show, trabajando en la Yuma. Trabajando en la Yuma. Dale, conéctate, para que lo consumas. Trabajando en la Yuma. Ay, pero déjame tu like y comparte, que ya empezó el programa. Trabajando en la Yuma. En este reality show vas a ver la realidad de la vida americana. Hola mi gente, bienvenidos a un capítulo más de Trabajando en la Yuma. Hoy vamos a estar trabajando con algo que es muy interesante y es cómo es hacer Uber en Estados Unidos. Ahí se puede hacer Uber, se puede hacer Lyft, se puede hacer DoorDash y otras aplicaciones que son para entregar comida. También está Amazon, que está muy trending ahora, y también hacen envíos de Walmart. Así que quédate a ver el video para que te informes y veas una forma diferente de generar ingresos de una manera extra. Así que quédate en el programa, compártelo, que esta información es muy buena para muchas personas. Y danos un like y suscríbete al canal de Dolphin TV. Mira todo lo que uno hace para enseñarle cómo es el procedimiento. Pero en este Uber tú es para pasajeros. Pero para yo hacerlo, es otra aplicación. Es esta. Un aplauso y mi respeto para Amazon porque tiene una estructura perfecta. Sí. Te pagan unos 80. Vamos a sacarla para afuera. Corta ahí. Aquí estoy con Jare, que vamos a hacer un DoorDash ahora y me voy con él. El DoorDash, explícame, es para delivery de comida nada más, ¿no? Sí, el que vamos a hacer es de comida. O sea, te explico cómo funciona. Yo me levanté temprano en la mañana, abro la aplicación y veo que me sale en el mapa. Aquí como van a ver que las zonas se van ocupando. Entonces te manda DoorDash a ¿cómo se dice? A como que a solicitar tiempo para trabajar. A mí me dieron tiempo de 10 y media a 11, como dice aquí en la camarita, y ya estoy activo, ya puedo salir a hacer ya las entradas a domicilio. Eso es en caso cuando hay mucha demanda. Cuando hay mucha demanda. Si no, tú lo prendes cuando tú quieras. De una, sí. Ahí te dice ocupado, ya tú haces, seleccionas el área en donde quieras trabajar y ahí te dice cuando puedes empezar a trabajar, ya nosotros estamos ready para salir para la pista. Ya, tú también haces el DoorDash como un part-time, ¿no? Sí, claro, un part-time ahí para... Más o menos, ¿cuánto se puede ganar en una carrera? En una hora. Bueno, se debe por tiempo, los ¿no? otros días yo salí, hice como 2 horas. Fueron como 2 horas, hice como 30 pesos, más o menos, sí. O sea, depende de la demanda. También depende de la puntuación que tengas en el DoorDash. O sea, mientras más trabajas, mejor puntuación tienes y mejor carreras te da la misma aplicación, ¿sabes? Oh, por 3 millas, $12. Eso ya es un nivel ya bastante bueno, pienso yo. ¿Entiendes? Así que nada, vamos. Pero eso es una manera de usar el carro. Sí, claro. Que produzca y el aparte, tiempo que te aprovechas sobra. Aprovechas el tiempo, claro, también. ¿Nada más haces DoorDash o haces otro más? No, solo DoorDash. Solo DoorDash. Ya. Porque Uber no creo que... No me da resultado a mí Uber. Sí. Porque son 3 pesos, 2 pesos, 4, 5. ¿Te da más resultado DoorDash sí, que Uber? Sí, sí, sí. Oh. Porque DoorDash tiene buena calificación en el DoorDash, entonces las carreras te digo que son buenas. Oh, ya. ¿Entiendes? Ya, y los requisitos para DoorDash, no tienes ni que tener experiencia manejando, ni el carro ser bueno o malo. Licencia, le tiras foto al carro, tu licencia de conducción y listo, y ya. Y te metes en la aplicación. Y te estás en la aplicación ya activo. Oh, ya. Bueno, vamos para la calle, vamos a ver para dónde es el DoorDash y cuánto vas a pagar por esa carrera. Bueno, ojalá. Me tienes que dar la mitad. Ojalá que sea bastante. Ah, mira, aquí ves, como nosotros estamos en este punto, entonces las zonas calientes ahora mismo para hacer DoorDash es esas rojas. Zonas calientes quiere decir que... O sea, más de mayor demanda, demanda. La zona caliente. Como digo yo. Mira, y aquí está, ya aquí sí está muy, muy full. Ya. Ahí está muy full. Entonces ahora nosotros nos vamos a montar en el carrito y nos vamos a salir para esta zona de aquí a esperar a que nos caiga con suerte unas buenas carreritas. Ah, ya. Yeah. No, pero una sola, no vamos a tener. Let's go. Ok. Vamos. Cookie Reality Show, trabajando en la Yuma. Trabajando en la Yuma. Dale, conéctate para que lo consuma. Vamos para allá. Tranquilo. ¿Tú manejas desde Cuba o aprendiste aquí? No, aprendí aquí. Oh, qué bien. Uh-huh. Aquí vamos. Número 2. ¿El pago de DoorDash es por cada pedido que lleve, por hora, cómo es? Bueno, DoorDash ahora te da una opción que puedes cobrar o por hora o por entrega, ¿sabes? Si tú trabajas por hora es cobras 17 pesos 50 creo, más propina. Y si trabajas por pedido, te da la opción de, o sea, coge lo que te pague el cliente. Mira, aquí ya entró la primera carrera. Vamos a cogerla para hacerla y listo. Vamos allá. ¿Verdad que ustedes también tienen propina? Porque yo siempre dejo propina cuando pido Uber Eats. Sí.
Vamos. Aparte de lo que te pague la carrera, qué bien. Vamos a buscar ahora. Mira, los otros días estaba lloviendo durísimo y yo hice un pedido y vino una señora con una capa, pobrecita, así toda, con el pedido. Me dio una lástima que entré a la aplicación y le puse 10 pesos más de propina. Qué bien. Sí. Me toca llevarte comida a ti cuando me toque. Estamos muy lejos. Yo te digo, yo te aviso. Mira, aquí ya vamos de camino ya a recoger ya la comida y yo hacerlo a otra persona. Ah, y todo es a golpe de GPS, es decir, que no tienes que conocer la zona ni nada. Tú pones tu GPS y todo y lo ves te dice ahí. Todo. Dentro de la misma aplicación sí. Tienes el GPS. De hecho, cuando recoges el lugar que llegas a la casa, o sea, al destino de la persona, te dice todo, el apartamento, qué quieres, el cliente, si quieres que se lo ponga en la puerta, si quieres que se lo entregues directamente a él y todo. Yeah. Y ya te dice que llegaste. ¿Cuál es el restaurante? Este de aquí, mira. Ah, este de aquí. Bellos. Este de aquí. Ah, es como un bakery. Uh-huh. ¿No? Sí, déjame ver. ¿Cómo, dónde puedo parquear aquí? Ay, que parquear nomás. Ya una vez que llegas al lugar, aquí te dice, viste, sale la opción de tocas, llegué a la tienda. Entonces vamos a tocar que ya llegamos a la tienda y te sale el pedido de la persona que lo hizo. Que tienes un número ahí para ahora decir que eres sí, tú que lo vas a ahora recoger. No, el nombre, el Sammy. Muchas gracias. Igual. Ahí vamos. Ya una vez que ya das que lo recogiste, entonces, ay, qué trabajo más difícil este, Dios mío, yo que veo a la gente que se queja. Te sale aquí, indicaciones, tocas, me mando otra vez para aquí y ya vamos de 13 minutos de la casa de... Ah, vamos para allá, ay, apretó, vamos. ¿El carro está abierto? No, yo te lo abro. Uno. Mira todo lo que uno hace para enseñarle cómo es el procedimiento. Ya, utilicen dando. Su tiempo libre y pueden generar dinero. Esta es una de las maneras. Nos ya. Fuimos a la ya una. Ya está abierto. Dos, uno, dos y tres. Go. Trabajando en la yuma. Trabajando en la yuma. Dale, conéctate para que lo consumas. Trabajando en la yuma. Pero déjame tu like. Ya tú sabes ya cuánto te van a dar por el pedido antes de recogerlo después que termine. Sí, claro, las carreras salen, o sea, cuando te llega la notificación de que te entró un DORDA, te dice la distancia que vas a recoger y la cantidad de dinero que te van a pagar por la distancia. Tú, si quieres la coges, si no quieres no la coges. No. ¿Y cuánto da esta, por ejemplo? Esta da como 5 pesos, 5 y pico. Más la propina que todo el mundo más pone la propina obligado. Que, no sé si es obligado. Casi pero, obligado, porque te sale ahí, yo siempre la pongo, aunque ponga menos, pero siempre pongo mínimo 3 pesos. Ah, ya está bien. No, te digo que me hace falta que tú pidas más comida. Pero si en 15 minutos tú haces, un ejemplo, 8 pesos, cerquita. Sí, está bien, claro. Imagínate que te pase el día entero. Los otros días yo trabajé y hice, vamos caminando porque hice, si no sí, vas a llegar tarde. Y hice como 3 horas y fueron como 30 y pico pesos. No, 2 horas hice como 30 y pico pesos, o sea. Más la propina. Más la propina, claro. Aquí, cuando hay mucha alta demanda, te dan también la opción de que por cada entrega extra te ponen $2, $3. Que eso tú lo ves ya cuando cierres la aplicación que no vas a trabajar más. Oh, ya. ¿Entiendes? Oh, vaya. ¿Qué habrá pedido este cliente aquí? ¿Ahí lo dice? Ah, sí. Vamos a chismear. Yo ni lo veo. Ah, mira, huevo con bacon y queso, un sándwich, es lo que pide aquí, y un side de home fries, no sé qué será home fries. Pues hay veces que ellos piden y se quedan las galletas, no te dan los dulces, o sea, tienes que revisar el pedido y decirle, oye, ahí está. Falta todo. Esto, sí, claro. Ya, todo bien, vamos. Y la gente también te califica, yo sí, eso sí lo sí, hago, sí, sí, yo sí, todos sí, los sí. pedidos que recibo, yo lo califico porque sé que eso es bueno para sí, que esté claro. haciendo la entrega. Es lo que te estaba hablando, mientras mejor sea la calificación, la misma aplicación te ve como que tú eres una persona confiable, entonces te da las mejores carreras. 217, debe ah, ser abajo, aquí, debe aquí. Ser aquí. Ah, es oh, misma. está aquí, dámelo acá, Hi, hello, good day. Me voy a poner a hacer DoorDash yo por la noche. Ay, no, por la noche la gente pide. ¿La gente pide por la noche? Sí. ¿Hasta qué hora? No tan tarde. No, depende. Hay gente, los gringos pueden comer hasta la... Mira, bueno, aquí me salía como que... ¿Ves? Y aquí hice mi entrega. ¿Y aquí te dejaron sale. Propina? A ver... Mira, a ver, no sé dónde dice la propina ahí. Ah, no, yo no sé. Sale al final. Sí, las propinas siempre las ponen al final. Ahora me salió un cartel que dice que si quiero regresar para atrás haciendo entrega. Ah, ya.
pero ya se me acabó el tiempo. Entonces, ¿qué ves? Lo que te digo, me manda a programar. Ah, otra vez, ah, ya. Tengo que programarlo así. Pero ya. Ya con este viajecito, ya yo por lo menos ya me compro mi caja de cigarros. Pero que los días de atrás que trabajé, ya pagué el internet mío, los teléfonos, y ahora voy a empezar a trabajar para pagar el seguro del carro. Y esto es un trabajo extra, tú tienes tu trabajo sí, fijo. Sí, claro. Esto no es que tú vives de esto nada más. A las 4 de la tarde yo voy para mi trabajo, hasta las 10 de la noche hoy me toca. Qué bien. Sí, sí. Qué ejemplo, esas son mi gente. Así es como es. Así pita, así pita. Venga, tú eres muy rápida. Bueno, aquí estoy con Dachel. Dachel la conozco desde que era una niña. Me ha jodido mucho toda la vida, pero fue mi DJ en Cuba. Y Dachel, una de los part-time que hace es Uber. ¿Qué tipo de Uber haces? ¿Cuáles has hecho? Hago Uber Eats, que es de comida. Es más movido a veces que DoorDash, porque DoorDash tienes que programarlo. Pero Uber Eats solo entras y te van entrando las carreras. Igual, según tengas la puntuación, es como te van pagando. ¿La puntuación lo obtienes con los viajes? El seguimiento que vayas haciendo y si entregas bien los viajes, mayormente la comida exigen los clientes que la dejes en la puerta. Le tomas una foto y ahí estás entregando tu pedido. Entonces, según la rapidez del viaje y todo, entonces ahí es que te van aumentando la puntuación, te van aumentando, te van cayendo las mejores carreras. Te pagan más. Y te pagan más. Ya. ¿Y no has hecho de persona? De persona tienes que tener más de un año con la licencia. La tengo, pero no lo he solicitado. ¿Por qué? Porque a veces se te montan dos personas en el carro, tres, yo soy mujer sola y entonces... O sea, por eso no has hecho el de persona. Entonces esto es como para hacer Uber. Tienes que tener la aplicación ya descargada, que ahí llenas tu información y todo. Espera, ¿te la prueban rápido o se demora? Más o menos una semana. ¿Una semana? En una semanita te la prueban. Entonces aquí tú vienes y aquí te empiezan a entrar... No es como DoorDash, que tú escoges los bloques. Donde tú quieras que esté, te van a caer la carrera. Entonces, aquí esperas. Te pones activo para que sepan, ¿no? Sí. Y después coges la carrera que tú quieras. Y aquí estoy conectada y aquí te empiezan a caer las carreras. Cuando te salen las carreras, ya te sale ya cuánto te van a pagar por la carrera. Te sale cuánto te van a pagar por la carrera y te sale con propina y todo del cliente. Ahora Uber puso la misma opción de DoorDash. DoorDash tiene dos opciones. O es pago por cliente más propina. O puedes escoger que ya aumentaron, antes estaba como en... 16 pesos, 15 pesos, ahora está en 17 pesos más propina del cliente por hora. Ah, cuando trabajas por hora, donde quiera que te manden. Ajá, ok. Entonces, ahí no tienes la opción de escoger tú la carrera que tú quieras, si no haces toda la que te mande Uber. Sí, si no la quieres, la cancela. Pero pagan menos que DoorDash. Yo miré como hace dos días y pagaba como unos $13 la hora. DoorDash está pagando $17 la hora más propina del cliente. Dicen que cuando coges por hora, lo que te envían más lejos. Ayer estábamos hablando de eso y creo que a veces es mejor porque a veces estás una hora en la calle y no haces, a lo mejor si lo coges por hora, puedes llegar hasta los 20 pesos. Y te cansas menos porque es un solo viaje de uno, aunque esté lejos. O a lo mejor te ponen dos viajes, pero estás cobrando 17 pesos la hora más la propina, es decir, puede ser que te montes en 20 pesos o 20 y algo. Mira, eso yo no lo sabía, que había opción de tú escoger la carrera o para que te paguen por hora. Si vas a dedicarte nada más a hacer Uber, puedes hacerlo por hora mejor. Sí, es como un trabajo que te pagan 17 pesos la hora y te dan una propina. Por manejar. Por manejar. Y está la otra opción que es igual, pago del cliente más propina. Pero ya ahí viene la carrera como la paga el cliente. Tú tienes la opción, o la coges o la dejas pasar. Normalmente en la semana, ¿cuántas horas, qué tiempo dedicas a eso? Unas 3-4 horas. ¿Al día? Al día, sí. ¿Cuánto se puede ganar dedicando 3 horas a eso aproximadamente? Depende cómo esté el día, si está movido. Hay días que yo he hecho unos 80 y pico, que me ha ido mejor. Hay días que he hecho 30, hay días que he hecho 40. Depende cómo esté en tres movimiento. Horas. Sí, 3, es decir, que horas. Si tú, un ejemplo, te dedicaras nada más a hacer DoorDash, puedes hacer en un día más de 100 pesos. Oh, sí, si te dedicas a eso y lo tomas como una hora de trabajo, 8 horas diario, puede ser que a 100 pesos y hasta un poquito más. Sí, sí. Claro. Oh, yeah. En el caso de Uber, DoorDash, Lyft, quizás en otras aplicaciones, tienes la opción de pedir una tarjeta de ellos de la aplicación y cuando tú la usas, ¿te dan descuento para la gasolina? Sí, ellos mismos te envían la tarjeta porque es una tarjeta de ellos. ¿Siempre es obligado? Es obligado. ¿Te van a mandar la tarjeta para cobrar por ahí? Ajá, ok. Ese dinero, el dinero que tú vayas haciendo te lo depositan ahí.
Y siempre, cada vez que vas a echar gasolina, la echas con esa tarjeta. La pones con esa tarjeta y te hacen un descuento. Ellos mismos te ponen en un mapa, te enseñan dónde están las gasolineras, qué precios están, la gasolina y dónde está más barata la gasolina. Cada vez que tú echas gasolina, ellos te miran un cash bank para atrás. Y te van poniendo el dinero, yeah. Y lo vas acumulando. ¿Qué diferencia hay entre Uber y Lyft? Que Uber te pide tener más de un año con la licencia, igual te pide los mismos requisitos, seguro del carro, la foto del carro, de qué año es el carro, el color, etcétera, etcétera, etcétera. Y Lyft lo puedes abrir instantáneamente. Es decir, tienes licencia de conducir, lo puedes abrir. ¿No te pide experiencia? No, Uber sí. ¿Pero paga más? Es parecido, es igual. Algunas personas dicen que Lyft paga mejor que Uber porque tiene más demanda. Porque mayormente es de latino o cosas así. Pero bueno, conozco personas que hacen Lyft como tal en su part-time y le va bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de Amazon Flex. Esta es mi nieta que está aquí, imagínate tú, hija de Júpiter. Vamos a hablar de Amazon Flex para que tengan una idea de cómo pagan, cómo es el proceso. Ya si usted quiere más información, puede ir a YouTube, hay un montón de videos donde te explican paso a paso todo. Pero bueno, ahora Amazon Flex está muy, muy trending, todo el mundo lo quiere hacer. Es porque pagan más, ¿verdad? Sí, pagan más. Porque es por bloque, entonces según las horas, pueden ser 3 horas, algo así, y entonces te pagan unos 80, te pagan 75, entre... Vamos a sacarla para afuera, corta ahí. ¿Por qué tú me das ese bateo, chica? Me decías que Amazon paga por bloque, ¿qué cosa es por bloque? Bloque es la cantidad de paradas, es decir, te pueden dar 15 paquetes, 12 paradas. Te pueden dar 15 paquetes, 15 paradas. ¿Y te pagan por parada? Te pagan por bloque, que viene siendo como que te redondean todo, unos 80, unos 70, 75. ¿Y cuántas horas puedes demorar en esa repartida? Puede ser 2 horas, 3 horas. ¿2 horas, 3 horas, $80? Uh-huh, oh. Sí. Entonces, se aconseja que se levanten como a las 4, 5 de la mañana, separas el bloque que vas a trabajar. Por la misma aplicación. Por la misma aplicación. Separas el bloque. Y entonces puedes salir a esa misma hora, porque es por hora. Sales esa hora, que es la más conveniente, en la madrugada. Repartes tus paquetes y nada, puedes hacerlo hasta dos bloques en el día. Y te dan 40 horas a la semana. Es decir, te dan 40 horas. Esas 40 horas tú debes ocupar en esos bloques los que tú escojas. Si son 3 horas, va sumando así. Ahora, para hacer eso, no es cualquiera que tú tienes que, depende de que te aprueben, ¿verdad? La aplicación. Sí, tienes que aplicar, poner todos los datos de tu seguro, tu carro, tus datos, tu licencia, y tienes que esperar a que te aprueben. A veces te aprueban rápido, a veces se demoran meses. Bueno, aquí estoy con Camucha, una de mis mejores amigas, que es una fiera. Ustedes, algunos la conocen. Entonces, Camucha está haciendo Amazon Flex. Háblame un poquito por arribita cómo es la aplicación. Se la haces en part-time, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo Mira, es? Vengo aquí a la aplicación. Uno tiene que buscar dónde va a trabajar y qué ofertas tienes. Vienes acá. Le das a actualizar, empiezas a buscar, evidentemente ahora no hay nada y puedes cambiar la fecha o la hora en que vas a coger tu ruta. Es decir, tú entras a la aplicación y tú te organizas en el horario. Exacto. Que tú vas a trabajar. Exacto, lo puedes hacer hasta de la semana. Puedes, o sea, organizar hasta la semana la entera. Semana, exactamente. En los horarios que tú sabes que vas a tener libre. Exactamente. Wow, y pagan bien. Súper bien. Sí. Es un trabajo muy cómodo que te va a ayudar a salir adelante cuando uno tiene un poco de desequilibrio. Creo que es algo muy bueno. Tienes la opción de escoger 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Y te pagan por hora? No, te pagan por paquete. Por el paquete completo. Exactamente. Sí, ya de ayer me estuvo explicando sobre sí, eso. Sí, es muy bueno y creo que excelente oferta. Yeah. Ojalá y mucha gente ¿Qué tiempo pueda... llevas haciéndolo? Llevo poquito porque se demora mucho en que te acepten. Por ejemplo, lo que yo lo puse a que me aceptaron fueron 2 meses. Que me llegó rápido porque personas que llevan 3 y no lo han aceptado. Y no estaba muy preparada para esto, intenté, vi que no pude y entonces lo volví a intentar, me fui acomodando ahora mismo, me siento súper cómoda haciendo porque todo es un proceso. ¿No? Claro, haces tu peluquería y los tiempos libres te entras. Exacto, cuando la peluquería está floja ahí me pongo. Y me dijeron que es temprano, casi siempre es más cómodo, imagino por el tráfico. La madrugada es la mejor.
La madrugada es el mejor horario porque la calle está libre, está todo limpio, está mejor organizado. Aparte, un aplauso y mi respeto para Amazon porque tiene una estructura perfecta, sí, para todo. Tanto para entregar como para un servicio al cliente, como al mismo trabajador. Todo es una estructura muy bien pensada. Todo está bien organizado. Todo eso sin palabras. Ya. Gracias por tu información. Me voy, que tengo que seguimos. Mira, quería decirles, Dashiell no se dedica a hacer Uber y Lyft y DoorDash todo el tiempo. Eso es un part-time que tú haces cuando tú trabajas en la tarde, en la noche. Hay días trabajo en la mañana y días trabajo en la noche. Cuando tengo tiempo, que la cosa está apretada, yo pues para la calle, bueno. Aprovechar el tiempo, así es como es. El tiempo es dinero, estamos en Estados Unidos. Así mismo. Bueno, llegamos al final del capítulo. Espero que les haya servido de información. Si ya sabes, si quieres ir más a detalle, puedes buscar en YouTube. Pero esto es una manera de inspirarlo y de darle información para que sepan que pueden hacer dinero si tienes un carro en la casa, sobre todo si es económico. Sí. Si no es económico, gasolina, no. No da. No es recomendable. No. Gracias, Dashiell, por acompañarme, por toda la información que me diste. Así que sigue el programa, suscríbete al canal de Dolphin TV y nos vemos en otro capítulo más de Trabajando en la Yuma. No se lo pilleta. Juki Reality Show, trabajando en la Yuma. Trabajando en la Yuma. Dale, conéctate, pa' que lo consumas.